Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a Max Payne. Nos quedamos justo aquí en el sueño psicodélico, así que continuamos. No sé si podré mirar cosillas aquí. De hecho, no me... Vale, no me deja sacar ni el arma. Vale, un momentito. Que ponga esto por aquí, ahora. Soy yo, cariño. Voy. No, por favor, Max, no. ¿Esta puerta es nueva? Por favor, no lo hagas, Max, no. Por favor. No lo hagas, Max, dice. Y el bebé, tío. La carta me estaba mirando. A ver la carta. Había algo perturbadoramente familiar respecto a la carta ante mí. Su letra estaba llena de... Sigo drogado, que sale eso así. Estás en un cómic. La verdad dividió y abrió mi cerebro. Una luz verde brillante se llevó las mentiras. Todo mi pasado eran simplemente viñetas fragmentadas, palabras colgando en el aire como globos. Estaba en un cómic, tan divertido como el infierno. Era la cosa más horrible en la que podía pensar. El camarero es material brillante y los sueños están hechos de nigromantes encorvados. Canta como una muñeca de plátano, habiéndose desviado demasiado cerca de las constelaciones en sus cráneos afeitados. La lluvia de las ranas terminó. Vale, seguimos drogados. Definitivamente seguimos drogados. Entonces me iré. Toda la ciudad era una imagen cabalgando por el bar. ¿Qué está hablando de la pistola? Una desalladora sensación. Vale. No puedo sacar el arma aún, así que. Ojo. Joder. El extraño pedazo de papel parecía peligroso. Había algo perturbadoramente familiar respecto a la carta que había ante mí. La letra estaba llena de curvas bonitas. Estás en un videojuego. La verdad era una grieta verde en mi cerebro. Las estadísticas de armas en el aire, vistas por el rabillo del ojo, repetición del acto de disparar, el tiempo ralentizándose para mostrar mis movimientos, el sentimiento paranoico de alguien controlando mis pasos. Estaba en un videojuego, endemoniadamente divertido, era lo más horrible en lo que podía pensar. A ver. No lo pierdas, es Valkyr, la droga. Despierta, intenta recordar. Era una inocentada por una llamada maliciosa, alguien escupiendo balbuceos de mentes. No podía encontrarle sentido, pero había tenido una conmovedora sensación de déjà vu. La voz del que llamaba me sonaba familiar. Vale. A ver si salimos ya de este bucle infinito. Bien, hemos salido. No hemos salido. Wow. Mal rollito de velas. La cámara se vuelve súper loca. Oh, otra vez esto, no, por favor. Vamos a guardar. ¿Tengo que saltar hasta allí abajo? Vale. ¿Por qué estoy en modo bala, tío? No me he puesto yo en modo bala, ¿eh? No. Está siempre determinado. No llego ni coña, no. Para. Coño. Vale, carguemos. Se pone solo en modo bala cuando salto de aquí. No, no, de hecho ya está. Cuando entra aquí se pone en modo bala. Yo creo que tengo que saltar aquí porque no llego a otro lado, la verdad. Mira, por ahí veo la textura de la... ¡Coño! Joder. Es que va tan lento, tío, que me cuesta controlarlo. Vale. Bien. Creo que voy a ir guardando así en plan poco a poco, ¿sabes? Tío, que se cae, ¿eh? Se cae el personaje, tío, está tontísimo. Llegar, ¿eh? Yo creo que tengo que saltar para allá.
Estoy intentando ir lo más rápido posible, pero... Estas cosas, tío, son una paranoia que flipas. Que no llego, no llego ni de coña. Ah, sí, sí que llego. Parecía que no llegaba, por el ángulo de la cámara. Vamos a buscar al bebé. A ese no. Pero a este, tampoco. A ver. Me caigo, me caigo, me caigo. ¿Llego? No. Dios mío, qué desesperación de zona, Mira, ya me estoy cayendo aquí, tío. Me estoy cayendo ahí. ¡Loco, anda! Madre mía, se me ha bugueado. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar aquí. Dejamos caer. Y no. Lo mejor es saltar. Saltamos. Ahí. Se ha guardado otra vez. Ahora la escucho por allí. No sé qué camino sería mejor coger, la verdad. Que además vas a cámara lenta, ¿sabes? Entre que te caes un montón de veces y vas a cámara lenta. Joder. Vale, aquí hay algo nuevo, ¿vale? Es que si te pones a sacar la cámara así, parece que no vayas a llegar, tío. Te deja acercar un montón. Vale. ¿Llegamos? Vale, llegamos a la cuna del bebé. Puf. Puf, 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 puf. Por cierto, hoy ya no estoy tan rojo, ¿verdad? Hoy ya estoy mejor. Todavía el capítulo me queda muy rojo en la cámara. What, what? Ah, que me busca a mí. Sí, hombre. Ah, ah. Ah, que no lo mato. Vale, vale. Me he matado a mí mismo, chaval. Max, algo me ocurrió hoy en la oficina. Un extraño memorándum. Algo sobre vikingos. Cariño, me temo que puedes contármelo esta noche. Ten un buen día, querido. Los agujeros de bala eran rubíes en su pecho, sangre brillando en su piel de marfil. Era tan hermosa. El asesino estaba sonriendo. La carne de los ángeles caídos. Capítulo 1, llévame no sé dónde. Es que lentamente la pesadilla verde se desvaneció, dejando manchas oscuras en mi alma que nunca saldrían. Me sentía como un encefalograma plano. Estaba conmocionado. Me desperté bañado en sudor frío, enfermo y cansado, yaciendo en un charco de mi propio vómito. La bruja había dicho, llévame a frío a cero, antes de que todo se desmadrase. Era una pista, la única que tenía. Tardé en arrastrarme de nuevo sobre mis pies y ponerme en camino, pero cuando lo hice, conduje hasta la fundición frío a cero en las afueras de la ciudad. Había una enorme actividad para ser una helada noche de invierno, con los camiones yendo y viniendo y hombres corriendo. Tenía ventaja sobre la bruja misteriosa. Ella pensaba que yo estaba muerto. Estaba en un punto ciego. Iba a entrar. ¡Vámonos, Max! El mal viaje me había puesto furioso, con la adrenalina bombeando a través de mis doloridas venas, tambaleándome en el tejado de la fábrica con el hielo y la nieve y un viento feroz. Era un ninja. Mi kung fu era poderoso. No engañaba a nadie. En el mejor de los casos, tan solo era Superman sobre Kryptonita, a punto de caer por un tragaluz infinito. Una zona industrial abandonada en mitad de ninguna parte. La fábrica era una fachada perfecta para cualquier actividad ilegal. Se pone serio esto ya, Joder, si me reventaban los otros, estos tontos me van a fundir. En el vientre de la fábrica, el metal fundido hervía y burbujeaba como... Ahora mismo iremos por poco más, un poquito bastante más de la mitad del juego, ¿vale? O sea, estamos ya cerquita del final. Nos quedarán a lo mejor 3-4 capítulos. Creo, así a buen de pronto. Más o menos. Vale, a ver qué tenemos. Ah, me han quitado todos, solo tengo la vereta, tío, qué putada, Qué putada.
A ver cuánto tarda en meterme un escopetazo. Vale, esto imagino que debería poder romperlo desde aquí. ¿Veis cómo las balas, aunque tú dispares ahí, nunca van rectas? Siempre hacen un... tienen un punto, ¿vale? Por ejemplo, si yo apunto ahí, puede ser que le dé ahí o puede ser que le dé a la zona de alrededor. Entonces, muchas veces que fallo, no es por mí, es por esta puta mierda de mi vida. Afuera, en la noche, la nieve caía como confeti sobre el desfile del diablo. La nieve hacía cualquier cosa menos parar. No se rompe. ¡Oh! Sniper, gracias. Ahora verás unos analgésicos extras, ¿no? ¿Y aquí? ¿No? Ok. Madre mía. ¡Ay, oh, qué bonito! Esos píxeles. He visto otro por ahí abajo, ¿verdad? Igual me estoy rayando. Tenemos el Colt Comando. ¿Por qué? Me ha cambiado de arma, tío. Esto pinta que ahora empezará a salir por aquí. Qué flipas. Míralo. Listo para mí. Pero mira que sois falsos. Falsos, 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 tío. Ábreme esto. Mira, ¿alguien más? ¿Nada? Vale. ¿Han salido de aquí dentro? Nada, nada. Joder. Y salgo justo. Salgo justo para que me dé el escopetazo, tío. Flipo. Ah, qué bien. Qué hijos de puta, tío. Estoy muerto, ya estoy muerto otra vez. Si es que estoy muerto, si es que no puedo hacer nada. Vaya pedazo de mierda. Pues muy bien, pues me encanta. Bueno, en fin, volvamos otra vez. ¿Por qué no tengo el arma? ¿Y el call de este tío? ¿Por qué no lo tengo yo ahora? Ah, vale. ¿Y el otro que me falta? Falta un tío. Bueno, cuando meta aquí saldrá. Venga, voy a confiar en la escopeta, va.
Otro más, Max. Pero madre del amor hermoso, tío. ¿Cómo aguantan tanto, tío? A ver. Intento grabar lo menos posible, pero es que estáis viendo que el juego me obliga. Es que si no me como una mierda. En los pies. Ahora, coño. Dios. ¿Han tirado ya la granada? No. Ahora sí. Ay. Vale, tengo que utilizar más lo de tirarme, ¿eh? Pero bueno. Que hay algunas fases muy injustas, tío. Aquí a lo mejor el sniper. Son tres. A lo mejor el sniper me vendría mejor. Si lo hago bien. No, no lo he hecho. Tampoco ha salido mal. Rápido. Vale. Vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. Aquí abajo a lo mejor hay algo interesante también para pillar, ¿eh? Pero mira. Medicina, genial. ¿Qué coño? He escuchado algo y no sé lo que he escuchado. ¿Tengo que pasar por ahí? Nada. Nada por aquí. Vale, munición de francotirador, genial. ¿Y esto, munición de? Nada. Vale. What? Vale. O sea, explota la granada. Y por explotar la granada ha muerto el otro, vale, genial. A ver. Escopetilla. Vamos a guardar. ¿What? ¿Cómo? ¿Hay un sniper ahí o qué? Imagino, ¿eh? Si no, esto no tiene mucho sentido. ¿Qué coño? Me mata. Uf. No porque ha fallado, pero bueno. Nada. ¿Tengo que ir por aquí encima? Desde atrás, ¿no? Había. Esa es. Buenísima. Vale, Max, bien, 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 así sí. Así sí. Te molaría aquí. En este juego no había chaleco antibalas. ¿O me suena un montón, tío? A lo mejor en algún mod que te pedía chaleco antibalas, vete a saber. Vale, por ahí tengo eso. Y por aquí. Cerrado.
Hombre, lo que se ha sido un poquito del juego es que es como... como un camino a seguir y ya está. Eso es un poco me. Molería que te dieran un poco más de libertad. ¿Me quedas sin balas? Vale. Nos curamos un poquito. Un ratito rápido. Uy, ese. Joder. Es que, tío, en el momento que te lanzas medio a lo loco, tío. Digo a lo medio porque ya ves tú, lo que me. Tío, ¿por qué no ha muerto? ¡Wow! Lo he matado con las últimas tres balas, Vaya suerte. La verdad es que estaba reventado. Pero bueno, ya he dicho que. Si salimos vivos de un tiroteo, seguimos con lo que tengamos. Qué mal pinta esto. What? Ahora. ¿Puedes creerlo? Apuesto a que duermen con sus rifles. Apuesto a que les ponen nombres. Supongo. ¡Alerta de intruso! Bien, ¿no? Pringaos. Fopetilla. No hay vida, tío. Me defraudáis. El perímetro se ha roto. La instalación está expuesta al peligro. Repito, la zona 6 ha sido expuesta al peligro. Iniciar operación Ojos Muertos. La jerga militar del walkie-talkie solo podía significar una cosa. Se preparaban para destruir las pruebas y desvanecerse en la noche. Sí. Estaba tan cerca. Las verdades ocultas estaban al doblar la esquina. Vale. Por favor, necesito algo de vida. Vale, ¿para qué podemos ir? Ok. Bien. Capítulo 2, verdades ocultas. Bueno, no vamos mal, ¿eh? ¡Wow! ¡Hasta luego, Max! ¡Max! ¡Me cago en tu puta madre, Max! Ha contado un cuento sombrío. Vale, pues espérate con el cuento, que quiero buscar vida. Ay. Los mercenarios dirigían una operación precisa con papeleo y todo. De nuevo se han perdido mercancías. Un químico había intentado sacarla de contrabando para su fiesta privada. Está encerrado en la celda B7 del nivel 6. Espera una tramitación adecuada. Estaba tan cerca como para oír los secretos detrás de la siguiente puerta. Vale. No recuerdo nada de esto. Ah, coño, vida. Pero nada de esto, Es increíble. ¿Qué ha colocado el qué? Tengo miedo, tío. Tengo miedo. No se nota, ¿no? Madre mía, voy a sniper. Vale, a ver. No sé cómo lo he matado. A ver, ¿cómo solucionamos esto? Yo imagino que así, ¿no? Bien, es que además nos han dado una granada, así que. Y aquí ahora conseguimos otra genial. Vamos a guardar que esto lo hemos hecho muy bien. Ya estamos. ¡Joder! Javi, un momentito aquí. No creo, No. Tiro otra granada, ¿no? Es que no tengo otra alternativa. Bueno, todo no sé si funcionaría, Así que... No, es que no voy a tener otro ángulo diferente.
están listos para marcharse. Mira, la Ingram, genial. Que nos faltaba la Ingram. Nos faltaría otra más para tener la doble, pero bueno. ¿Cómo cierro esto? No puedo pasar, ¿no? Así. ¿Cómo paso? ¡Ja! Soy un genio. Porque me bugué. Vale. Esto de aquí, más munición, genial. ¿Vienen por detrás? A ver. Ya. ¿Ya os habéis cansado de volar cosas? Ok. Vale. Seguro que me saldrá algún tontito por ahí abajo. Vamos a quedarnos con el sniper. Supongo que me tengo que dejar caer. No, no pillo que tengo que hacer aquí. A ver. Me dejo caer y qué, bajo, bajo. Yo pensaba que tendríamos que llegar hasta ahí, ¿no? ¿Estamos en un sitio nuevo? No, ¿verdad? O sí, puede ser. Puede ser que sea lo mismo, pero en otro lado. Puede ser. A lo mejor me estoy rayando yo más de la cuenta. Vale. Vamos a dejarnos caer. No hacernos mucho daño. Ahí. Ese tío. Que alguien me diga de dónde ha salido ese tío. Vale, escotilla. Escucha otro tío, pero no sé dónde está. Creo que está ahí arriba. ¿Y eso por qué? ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Coño! Una bala me ha dado, una. Mira, y justamente, casualmente, aquí me dan 20 botiquines. Es lo que digo, tío, te hacen ir siempre al límite, tío. Al puto límite. Me la ha comido la granada. Menos mal que he guardado aquí porque me olía algo así, ¿eh? Es que me lo olía. Vale, se acaban las granadas. Y las tonterías. Vale. Por ahí me va a salir un tío. Creo que es así. Que los saltos de Max, tela, Es entre que vuelas, entre que no vuelas. Ahí, coño. Sí, hombre. En mi cara no. Vale. Vamos a mirar esa puertecita.
cerrada. Puedo ir por ahí, ¿verdad? Puedo coger esas cosas. Vamos a pillarlas. Es que se puede ser más desgraciado que yo. Bien, me llevo un analgésico, no está mal. Lo tienen todo pensado, ¿eh? Si quieres ir a conseguir más vida o lo que sea, te sacan otro enemigo y te vuelven a bajar la vida de golpe, tío. Esto es una puta mierda. ¿Cómo, hijo de puta? Lo bueno, glitches, ¿eh? Ajá, me queréis quitar la vida, cabrones. El monitor me mostraba el camino. Vale. Antes de nada. Ah, más vida. Vale, tenemos hasta máximo de 8, ¿verdad? Ahí está. Esto claramente se merece que guardemos la partida. Diagramas de procesamiento llenaban las pantallas de la sala de control, todas menos una. Vale. ¡Oh, no! ¡Viene un enemigo! Y me revienta, tío, es que soy gilipollas. Da igual. Hacer esto es la clave, en realidad. Tío, no sé, ¿mueres? Hola. Hombre, si te quedas en movimiento, no debería de matarte, ¿eh? También te lo digo, pero bueno. Vale. Pum, 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 pum. Ya me obligan hasta a mirar así, en plan Dark Souls, tío. Porque desde que me metió el escopetazo ese hijo de puta de la esquina. ¿Y por dónde es? Munición de M79. Ah, de lanzagranadas, vale. Oye, es verdad, no he encontrado otra micro UCI, ¿eh? Eso es una putada de cara a los bosses. ¿Cómo salgo de aquí? Esta puerta no se abre, ¿eh? Ah, coño. Vale, no ha sido mi mejor idea. Vamos a bajarnos. ¿Otra vez? Dar otra vez. Ah, no le puedo dar otra vez. Entonces imagino que ya está esto el otro. ¡Ah! ¡Puto! Te queda el tonto de la escopeta. Queda el tonto de la escopeta. Muerto. Pero no puedo pasar, ¿no? No. ¿Puedo pasar o no puedo pasar? ¿Qué coño pasa aquí? Ahora, joder. Vale. Recibido. Controles objetivo destruido. Los controles de los hornos han sido destruidos. Obstáculo en buena munición por aquí. Esto así, esto por allá. Uf. ¿Y esto? Wow. No tengo ni puta idea, la verdad. Vale. Imagino que la movida es ir a cámara lenta, ¿verdad? Hacer esta parte. ¿O puedo pasar por aquí? Espérate, no. ¡Dios! Bueno. ¿Bueno? No.
No veo... Vale, ahí. Esto no para tirar fuego, así que imagino que es seguro pasar por aquí. Debería, ¿no? ¿Me acabo de cargar al sniper? ¿O ya estaba muerto? No voy a arriesgarme a coger las balas. Vale, la putada ahora es... Que no tengo... Vamos a volar. Ahí. Abre. ¡Dios! ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? No tengo tiempo bala, no tengo una mierda. Abrir y tirar para atrás. Ay, no me ha salido. No puede ser verdad, tío. Qué cutre. Abre, por favor. Pero ni puta idea dónde estamos tirando. ¿Otra vez atrás? Joder. Muere ratilla. ¿Pero para qué vuelvo para atrás? No entiendo. Es que claro, no es para atrás, es otro... No, pero yo aquí ya he matado, ¿no? Pues estoy súper rayado, ¿eh? Ya no sé lo que he hecho y lo que no he hecho. Me estoy rayando. A ver, aquí está claro que podemos hacer algo más. Bien, medicinas, medikits, tal. No hay nada por aquí, ¿no? ¿Escondido? No. Vale, guardamos. Manivela. ¿Para qué hemos cerrado todo eso? ¿Por qué motivo? Jesucristo, Jesucristo. Quiero seguir avanzando un poquito más para acabar de virar toda la zona esta y dejarlo como un capítulo. Se supone que si cerramos esto, ¿qué pasa aquí delante? A lo mejor, imagino que hay que cerrar eso y venir por aquí. Y aquí ahora, por ejemplo, no funcionará algo. No, ¿o qué? ¿Se supone que eso no quema? ¿O si quema? Ya no lo sé. Vamos a intentar ir por aquí a ver si no me mato. Venga ya, tío. Menos mal. Ah, mira, pues es por aquí. Bien. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡No! ¿Qué? ¡Alerta de aquí! ¡Abrir! Vale, loco. ¿Qué hago? ¿Mueres? ¡Ah, qué falso! Bueno, la verdad es que aquí era buena posición, ¿eh? Las cinco putas horas. ¿Ya está? ¿Tanto rollo para esa mierda? No lo han parado. Capítulo 3, profundidad 6. Ojo.
Había asumido el papel de un personaje mítico, Bogart o Marlowe, o como Sam Spade yendo tras el halcón maltés, desentrañar todos los misterios. Siguiendo el camino de las pistas hasta esa revelación final que espera Brad Pitt dentro de una caja de cartón empapada en sangre del tamaño de una cabeza al final de Seven. Esa peli mola mucho, pero lo que pasa es que os acaba de joder toda la película. Básicamente. ¿Tienes alguna idea de por qué se llama Operación Ojos Muertos? ¡Qué caras, tío! Creo que ya está muerto. Vamos a... ¡Ojo! Esa es Mona, ¿no? ¿Esa no es la voz de Mona? ¡Autodestrucción! Puto gobierno, tío. Vamos a calmarnos, a ver. Vale, quiero limpiar esto primero. Vamos a limpiar esto. Max, basta. Ahora sí. Vale, gente, pues vamos a dejar el capítulo por... vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado un montón este capítulo de Max Payne. Si ha sido así, agradecería como siempre un buen like, que os suscribáis y nos veremos en el próximo. Hasta luego. Chao.